Cuando cumplí 3 años, mi amo me envió a pasar un año con una manada de potros. Después llegó el momento, el adiestramiento. Lo primero fue el bocado. Unas horribles barras de frío acero situadas entre los dientes y sobre la lengua. Si nunca lo han llevado en la boca, no se imaginan lo desagradable que es. Pero gracias a Dios, existe la avena. Cuando la comes, te olvidas de la molesta frialdad del bocado, de su amargo gusto metálico. Deliciosa avena. Dulce avena. Exquisita y crujiente avena. Maravillosa avena. Espléndida avena. ¡Ay! ¡Ay! Sí, es una silla. ¿Me aprieta? Te puedes mover, te lo prometo. No se puede andar con esto. Ven aquí con esa avena. ¿Eh? Al principio, los zapatos de hierro hacían que mis patas se sintiesen pesadas y torpes. Yo dije, no, pero él dijo, adelante. Vamos. Cuando descubrí que él y yo, que los dos, podíamos formar una unidad, todo este asunto resultó maravilloso. Había llegado el momento de que fuese a un nuevo hogar. Mi madre estaba orgullosa de mí y me animaba. Sabía que mi amo solo me entregaría a buena gente. Pero cuánto la echaría de menos. Thank you.